más que abrirlo, más que me asustó, ya que me acaba la máquina, espera, porque la traducción tiene que entero, tiene esfuerzo, se suena la tirita, lero, 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 por ti, una vez, que lo juro, no es un lado, tengo que sacar la bola, 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 de 12 días que si carajo me lo come mal, me lo ni en cero. ¿Con quién te vas? Con el oro, con suelo, decirte que no va a haber bossa nova y no va y no va y no va a haber bossa nova y no va y no va. Esa oportunidad es un mercado lleno, tarjeta de crédito, todo, la puerta de un mes de nuevo colegio. La muerte no está esperando en cualquier momento, cualquier instante, cualquier incierto. Cierto que estoy, que estás, que estamos enfermos de poder decir que puedo, que me estoy acostumbrando a que me corten el agua cada vez que no me alcanza y no me trato nada y nada y nada y nada en seco. Planeo y planeo y no alcanzo y no llego. Yo guardo un alfiletero agujerado de infierno, si un amigo se paran a afilarlos todos y cada uno a fin al fin del mar, espero y desespero y pienso, pienso que pensando entre tanto y tanto se me van a lanzar con la misma intención de ensartarme y darme cuerda al misterio. Qué miedo. Bienaventurados los poetas pobres, porque de ellos era el reino de los suelos, Efraín Huerta. Y hubo comienzo un país que yo no puedo recordar, donde únicamente se escuchaba ruido, ruido de motores, turbinas, gritos, golpes, gente que amenazaba una a otra, tanto tiempo y a tal velocidad que solo conseguían que escuchara más ruido. Todas las personas de ese lugar buscaron como solución única al silencio, pero nunca lo encontraron. Buscaron abajo de las piedras, en los lagos, e incluso los más inteligentes se tapaban los oídos para buscarlo dentro de sí mismos, pero seguían oyendo el sonido de sus pensamientos o el tic-tac de su corazón. Hasta que un día, un par de niños buscando en un baúl antiguo heredado por un abuelo, objeto que trae recuerdo de lugares distantes, de tiempos remotos, ahí fue donde encontraron el silencio. Y tanta fue su sorpresa que no pudieron hacer otra cosa más que gritar: ¡Encontramos el silencio! Pero había tanto ruido de motores, turbinas, gritos, golpes y gente que se amenazaba una a otra tanto tiempo y a tal velocidad que nadie los escuchó y fue como si se hubieran quedado callados. La bandita. Pues aquí lo que dice Jesús es más cierto que falso. Ando estrenando un librillo. Este librillo tiene varias utilidades, como el poder del micrófono, ¿no? Es un librillo de minificciones y poemínimos que tiene la característica de que es de esas agendillas de los 90s que uno trataba de llenar con teléfonos de morras que nunca me pelaban. Entonces, pues aquí hay 22 cuentos que sí esperan la banda. Pues ahorita, apenas ayer, dio a luz esta cosa. Si alguien quiere conocerlo, estará en alguna de estas mesas existiendo y en alguno de estos espacios también. Gracias, carnalitos.